6 secretos de Steve Jobs para transformar tu negocio. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicas. Bienvenidos a esta transmisión. Y cuando digo que son 6 secretos para transformar tu negocio, me estoy basando en una de las premisas que es muy importante para mí. Y es que a veces una pequeña idea puede revolucionar todo tu negocio. Un comentario de alguien, incluso un mal comentario de alguien, te puede dar información que te sirva para revolucionar tu negocio totalmente y llegar a otro nivel de ventas, a otro nivel de crecimiento, etcétera, etcétera. Sí, Steve Jobs, famosísimo por todos, conocido, creador de todos los productos Apple y muchísimos productos bien innovadores, pero él utilizaba ciertos trucos, ciertos secretos, que muchos de ellos eran realmente parte de una personalidad bastante excéntrica, pero en realidad son muy, pero muy efectivos. ¿Cuáles son esos tips? 6 secretos rápidamente en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que ya se va conectando. Hablemos de los tips. Primero dice, inventar un titular idóneo para Twitter. ¿A qué se refiere esto? Di las cosas sencillas, claras y directas al punto. Hoy en día la gente no tiene paciencia para nada. Quiere las cosas, no rápido, inmediato. Nada más levanta la mano y ya quiere el resultado. Por lo tanto, debemos estar preparados para eso. Cuando hagas marketing, cuando hagas publicidad, sé directo y usa la menor cantidad de palabras posibles. Yo, de hecho, eso lo estoy aprendiendo cada vez más. Cómo hablar con menos palabras, más rápido, más directo. Antes hablaba más y más y más y más y nunca decía nada en concreto. Hoy en día tenemos que aprender a ser mucho más rápidos. Aquí hay un ejemplo que nos da uno de los productos de Steve Jobs. Dice que cuando lanzó el iPad, Steve Jobs dijo, nuestra tecnología más avanzada en un aparato mágico y revolucionario por un precio increíble. Eso fue lo que dijo Steve Jobs. Pero luego siguió puliendo su marketing y cuando lanzó el producto del iPad, él dijo, 1,000 canciones en tu bolsillo. Mira, 1,000 canciones en tu bolsillo. Por supuesto que fue un producto revolucionario y tan solo esa frase de el iPod, 1,000 canciones en tu bolsillo, revolucionó las ventas. Una idea, como te digo, puede revolucionar tus ventas. Un buen gancho de marketing, una buena frase puede transformar tus ventas de una vez por todas. En mi negocio ha pasado muchísimas veces en realidad. Así que siempre vamos con esa frase corta, el gancho que describe el producto. Segundo secreto, presentar un antagonista. Bueno, esto utilizó muchísimas veces Steve Jobs y toda la gente lo utiliza, el de ellos contra nosotros y decir nosotros somos las personas oprimidas y ellos son las personas que se llevan todo, entonces compra este producto, ¿sí? Muchísimas veces se utiliza esa técnica para poder crear como una comunidad de personas. Utiliza ese antagonista. Si no lo estás usando, pues aprovéchalo porque es un marketing muy efectivo. Tercer regla, me gusta, seguir la regla de 3. Nunca cuando quieras explicar algo lo hagas mediante más de 3 elementos, porque eso es lo que la gente puede retener en su mente. 3 elementos. Digamos, hoy te voy a hablar de 3 técnicas que tienes que saber para vender. Hoy te voy a decir cuáles son los 3 beneficios de mi negocio. Hoy te voy a decir las 3 maneras en las que puedes hacer dinero en internet. Utiliza la regla de 3. Siempre que vas a hablar de los beneficios de tu producto, di beneficio A, beneficio B, beneficio C. Nunca pongas 40 beneficios distintos o 15 beneficios distintos porque la gente no los puede recordar. Entonces, enfócate en 3 cosas. Fácil, rápido y accesible. ¿Sí? Fácil, rápido y barato. 3 beneficios inmediatos que pueda memorizar la persona rápidamente. Cuarto secreto de Steve Jobs para revolucionar tu negocio es los recursos visuales deben ser sencillos. Esto me gusta y cada vez es más así. Muchas fotos, pocas palabras, nada de listas. Acuérdate de eso, cada vez va a ser más así. La gente ya, no digamos que no puede leer, ya ni siquiera puede leer. No es que no sepa leer, ya ni siquiera pueden leer. Yo dudo que mucha gente hoy en día pueda leer o escribir, ya nada más viven basado en lo que se ve. Entonces debemos aprovechar el marketing visual, las imágenes, los videos, para poder hacer nuestro marketing. La capacidad de concentración de las personas hace 5 años era de 40 minutos, hoy en día es de 5 segundos. Eso debemos aprovecharlo, por supuesto, los empresarios, a luchar por todas las fuerzas de nuestro
de nuestro cuerpo a poder ser personas capaces de mantener la concentración, porque eso nos va a dar una distinción, pero increíble, una ventaja tremenda con respecto a los demás. Si tú sabes organizar, si tú sabes planear, si tú sabes mantenerte concentrado, trabajando, sin distraerte, vas a ser una máquina de producir resultados en comparación con todo el resto de personas que van a andar como cabras sin cabeza, como pollitos sin cabeza, porque no se pueden concentrar. Es muy importante, entonces, por el marketing, utilizar elementos visuales. 99% de la gente no se puede concentrar hoy en día. Aprovecha eso para vender muchísimo más. Pon las imágenes del producto y con eso la gente va a saber a qué haces referencia. Quinto, usar palabras emotivas y vigorosas. Palabras como estupendo, avanzado, un sueño, magnífico. Elizabeth, ¿cómo estás? Saludos, bienvenida. Livia Cantú, ¿cómo estás? Entonces, usa esas palabras emotivas y vigorosas para describir tus productos. Definitivamente te va a ayudar a revolucionar tu negocio. Todo lo que es aburrido, la gente no lo quiere comprar. Todo lo que es divertido, la gente lo quiere comprar. ¿Cómo puedes hacer tu marketing más divertido? ¿Cómo puedes hacer tu marketing que sea más impactante emocionalmente? Y eso te va a hacer generar más ingresos y vas a revolucionar tu negocio. Y último secreto, por supuesto, practicar, practicar y practicar. Me he dado cuenta que cada speech de ventas que genero de uno de los productos para cualquier negocio, ya sea que estoy trabajando para una empresa de redes de mercadeo que me contratan regularmente, o para trabajar para un coach que también me contratan regularmente, o para mis propios productos que hago todo el tiempo, no importa cuál sea el mercado, tú tienes que practicar, practicar y practicar, porque mientras más practicas tu speech de ventas, mejor te va, más claro tienes lo que vas a decir y por lo tanto obtienes mejores resultados. Espero que te hayan servido estas técnicas, estos trucos de Steve Jobs para revolucionar tu negocio. Déjame un comentario a ver si te sirvió la información. Dale compartir, por favor, para que llegue a más personas. También quiero un saludo, dice Silvina. Bueno, saludos para ti. Un abrazo, que estés muy, pero muy bien. Todos los que quieran un saludo, todas las que quieran un saludo, déjenme aquí un comentario mientras esté transmitiendo, porque después ya no puedo. Un abrazo, saludos para todos. Esto es el Club de la Mente, episodio 690. 10 días más. Y seguimos rompiendo el récord. Nadie ha leído 1,000 libros en 1,000 días. Pues es un récord el que estamos haciendo nosotros. 1,000 libros en 1,000 días y compartiendo contigo todos los días un video. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta la próxima.